Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de AutoScanner. En el programa de hoy te vamos a mostrar nuestra visita a la exposición rural, en donde pasamos por el stand de FCA, quien mostró las últimas novedades de las marcas Fiat, Jeep y Ram. Luego vamos a tener un contacto con la Mitsubishi L200, esa pickup japonesa que se produce en Tailandia, que tiene un diseño tan particular y tan seductor entre las pick-up de una tonelada de carga. Finalmente, fuimos a la planta de Mercedes-Benz en González Catán, en donde la marca alemana presentó una versión automatizada de su camión urbano Acelo. ¿Nos metemos en AutoScanner? Atrás fuimos a la exposición ganadera en La Rural, en Palermo, y visitamos el stand del grupo FCA. Allí hablamos con Pablo García Leyenda, quien es el gerente comercial, quien nos contó las últimas novedades de marcas como Fiat, Jeep y Ram, y también hablamos sobre esta suerte de primavera anticipada para la venta de autos. ¿Cuáles son, Pablo, las novedades que cada marca muestra en esta exposición? Bueno, empezando por el lado de Fiat, tenemos un stand muy bien delimitado con tres sectores, podemos decir. En el caso de las pickups, con el referente indiscutido de lo que tiene que ver el creador del segmento de una categoría, que es la Fiat Toro, una pickup mediana, entre las medianas y las chicas, que llegó para posicionarse ya varios años y hoy es un referente indiscutido. Estamos exponiendo tres versiones: la versión 1.8 naftera de caja automática de 6 marchas, 4x2, la versión tope de gama, que es la Toro Volcano, diésel, 170 caballos, motor 2.0, caja de 9, levas al volante, arranque a distancia, un nivel de equipamiento y confort y tecnología realmente impresionante, con algunos elementos de accesorios particularmente colocados que tienen que ver con estribos, barra antivuelco, gancho de remolque de la marca Mopar, que es la marca del grupo FCA para accesorios originales. Y por último, la versión Toro New Holland, que es sobre la plataforma y la base de una Toro Frío, un 4x4 diésel. Este co-branding que venimos teniendo con la marca de New Holland de tractores y cosechadoras a lo largo de hace muchos años y nos sirve como un vínculo mucho más cercano para la agroindustria y las exposiciones agropecuarias. Este producto lo que ofrece sobre esta versión Freedom es un producto con algún equipamiento diferencial, con estribos, barra antivuelco, que son elementos que no vienen de serie, sí en esta versión New Holland, y particularmente incorpora lo que nosotros llamamos Mopar Vehicle Protection, que es la precompra de los servicios durante el periodo de garantía. Decime, en Fiat tienen algunas novedades, por ejemplo, el Cronos 100 años. ¿De qué se trata eso? Sí, seguimos participando, digamos, parcionando lo que es el stand. En la parte de vehículo de pasajeros tenemos el 500X Cross, que es el vehículo 4x4 importado de Italia, un vehículo con motor 1.4 turbo, realmente muy lindo en lo que es el diseño, que también se puede probar en la pista de pruebas que está enfrente del stand, junto con la Toro 4x4. Además tenemos el Argo HGT, como buque insignia de lo que es el segmento de Fiat histórico, donde estamos teniendo una muy buena performance en ventas, y particularmente presentando el Cronos Centenario, una edición limitada que producimos aquí en Córdoba, en la planta de Ferreira, que se lanzó al mercado recientemente en junio y ya estamos prácticamente agotando el volumen total de ventas. ¿Qué tiene de diferente esa versión? Esta versión está creada sobre un Cronos Precision 1.8, digamos motor 1.8, y lo que incorporamos fueron algunos elementos estéticos que le dan un toque más deportivo. Tiene los logos oscurecidos a nivel, digamos, el tono de color es gris oscuro con negro, las llantas son negras, viene con un, llamémosle, un alerón trasero color negro. Además incorpora en el interior cuero con la insignia del logo de 100 años incorporada y el número de serie de cada unidad. Esto lo que nos permite es tener un Cronos, digamos, llamémoslo, con una actitud, una personalidad más deportiva y de alguna manera ofrecer dentro del ámbito de los 100 años de festejo que tenemos de Fiat en Argentina, un modelo alineado con esa celebración. ¿Qué diferencia tiene de precio respecto del mismo modelo no 100 años? Es el mismo precio. Hoy estamos trabajando con el mismo precio. Lo que tenemos, estos elementos que incorpora incrementales de diseño y estética, no se han trasladado a precio. Por lo tanto, es una edición limitada, son 100 unidades.
unidades seriadas que está con una oferta limitada, digamos, ¿no? Pasemos a Jeep. ¿Qué novedades ofrece el stand? Nosotros en lo que tiene que ver con Jeep estamos trabajando con la exposición de 3 unidades por una cuestión de espacio, pero seguimos ofreciendo vehículos que aquí no se ven como Grand Cherokee y Cherokee dentro de lo que es el mercado local. En el caso de Jeep partimos en 2, lo que tiene que ver con la parte de volumen y lo que son los grandes protagonistas del crecimiento de Jeep. Estamos triplicando el volumen de venta de los últimos años para acá de lo que es la marca y son los 2 grandes protagonistas, Renegade y Compass, ¿no? Tenemos las 2 versiones, Model Year 19, el año modelo renovado, que incorporan algunos elementos diferenciales a su versión anterior. En el caso de Renegade estamos exponiendo la versión Trailhawk, diésel tope de gama, motor 2.0, 170 caballos, caja de 9, sistema de tracción 4x4 con baja electrónica. Es el tope de gama de la categoría y el vehículo con mayor capacidad off-road del segmento, sin lugar a dudas. Este Renegade lo que incorpora son faros de LED, una pantalla multimedia más de 8 pulgadas, más grande a lo que tenía anteriormente. En el caso de Compass, las novedades están más dirigidas a lo que tiene que ver el sistema de seguridad. Incorpora el sistema ADAS, que es el sistema con 4 elementos básicos de asistencia a la conducción semiautónoma. Esto quiere decir que la velocidad crucero que ya tenía incorporado el Compass incorpora velocidad crucero adaptativa, donde puede registrar si hay un auto que es por aproximación, freno de emergencia, anticolisión, además tiene lo que es control de carril y sensor de punto ciego. Eso es para nosotros el principal argumento de Compass de incorporación de este Model Year 19. Por otro lado, también incorpora una pantalla más grande, ciertos rasgos estéticos en el paragolpe delantero y trasero y las llantas. Pero principalmente focalizamos la comunicación en estos elementos porque entendemos que es parte del compromiso que Jeep tiene con la seguridad y obviamente del compromiso del Compass de seguir liderando el segmento con tecnología. ¿Y en cuanto a RAM? En cuanto a RAM, estamos exponiendo 3 unidades. Las 3 son RAM 1500 NAFTA, motor Hemi V8, aquella que hemos presentado en algún momento en la costa argentina, que seguimos, digamos, tenemos el orgullo de seguir siendo la pickup más potente del mercado, ¿no? Con 390 HP y la única full size hoy disponible. Así que lo que estamos presentando es la Model Year 19, que básicamente tiene 2 retoques estéticos, tiene que ver con la parrilla y la incorporación de la palabra RAM sobre la trompa, y en el portón trasero la palabra RAM en un tamaño muy generoso, pero como RAM es un vehículo de mucha imagen, decidimos traer esta nueva versión con esta incorporación estética que ha generado realmente un suceso en el público, porque las personas que se acercan a RAM están muy ligadas a lo que es la imagen y lo que quieren transmitir con su vehículo, y esta incorporación de la palabra RAM le da una personalidad más agresiva, más deportiva, que ha sentado muy bien. Bueno, vos como director comercial, ¿cómo estás analizando el mercado en este momento? Bueno, el mercado, hemos tenido una primera etapa del año compleja, llamémosle, donde esperábamos, digamos, nos hemos visto en el verano, hemos charlado sobre algunas novedades. Nosotros no interrumpimos el lanzamiento, los lanzamientos programados que teníamos, y la muestra está aquí en La Rural. Para esta segunda etapa del año, ya con junio 0 kilómetro y julio 0 kilómetro traccionando, podría decirte que ha cambiado notablemente el volumen de consultas en la red de concesionarios, el humor en la red de concesionarios. Estamos frente a otro tipo de mercado, ¿no? Este plan gobierno ha generado un golpe de efecto muy positivo en cuanto a demanda de consultas, pero también en las ventas. Bueno, ¿cuánto fue, en el caso de FCA, cuánto subieron las ventas? Porque las consultas pueden ser muchas, pero lo que vale aquí son las ventas. Las consultas se triplicaron, básicamente, ¿no? ¿Y las ventas? Y las ventas para nosotros, en lo que tiene que ver con julio, sobre todo, donde en el caso de Fiat hemos salido con una política muy agresiva. No olvidemos que a la bonificación que estamos poniendo en forma compartida con el gobierno, se le suma bonificaciones de la marca y se le suma bonificaciones del concesionario. Estamos llegando a una bonificación total, por ejemplo, en Argo, de 310 mil pesos, más de 200 mil pesos en Cronos. O sea, estamos siendo muy agresivos para poder ofrecer al cliente la mejor relación precio-producto. Las ventas hoy, en julio, se están duplicando en volumen en el canal convencional. Esto es muy bueno, es algo que no pasaba hace mucho tiempo en cuanto a lo que tiene que ver la venta convencional en el grupo Fiat. Y en el caso de Jeep también estamos teniendo un incremento de un 30 o 40% en ventas, que se viene sosteniendo desde junio para acá. Decime una cosa, ¿a vos te parece que es correcto esto, que el plan de incentivo, de subvención de compra de 0 kilómetro a vehículos que vienen, por ejemplo, de Brasil, no tendría que ser solamente para los productos argentinos? Entiendo que esta acción que está destinada tiene una ecuación económica que cierra, ¿no? Y tiene que ver con que lo que se está generando a nivel facturación hace un retorno a sí mismo y repaga la acción. Eso es lo que el gobierno... Explícamelo mejor, a ver. De alguna manera, el gobierno está invirtiendo a través del Banco Vice X cantidad de millones de pesos en esta acción, pero va
retribuirle en un volumen superior por lo que tiene que ver volúmenes de facturación, movimiento, incremento de volumen de impuestos en las facturaciones y demás. Está bien, pero perdóname, pero se están incentivando a productos que se fabrican fuera de Argentina, como el caso de Brasil. En realidad lo que se está incentivando es la cadena comercial. No olvidemos que la cadena comercial, tanto concesionario, postventa, o sea, en forma directa e indirecta de la industria automotriz, es muy grande. No tengo el número hoy preciso de cuánta gente es la que se emplea, más allá de las fábricas, digo, ¿no? Entonces, de esta manera lo que se está incentivando es la cadena comercial, el circuito comercial. Entonces, más allá de la producción local o producción Brasil, esta inyección comercial que se está metiendo en acción, digamos, puntual de junio 0 kilómetro y julio 0 kilómetro, genera un incremento en rotación de gente, facturación, volumen de consultas, recuperación de empleos también legítimos en la red de concesionarios, las fuerzas de ventas que se pueden mantener y sostener para pasar lo que ha sido un proceso difícil. Claramente este es un incentivo económico con vistas a las elecciones. ¿Cómo crees que va a seguir después de las elecciones la venta de autos? Nosotros, la verdad es que es lo que está haciendo también de alguna manera este incentivo económico es acompañar lo que vienen haciendo las marcas y concesionarios desde hace mucho tiempo, ¿no? Estamos tratando de mantener porque entendemos que esto va a tener un rebote y que en algún momento el mercado va a reflotar. Desde el punto de vista de lo que nos falta, siempre se puede mejorar y vínculo cliente-marca. Pablo, muy amable, muchas gracias. Estuvimos con Pablo García Leyenda, quien es el director comercial de FCA en la Argentina. Ya seguimos con más AutoScala. Empezar viendo una dificultad y terminar brindando soluciones de movilidad para todos. Por eso, creamos Toyota Mobility Services, para que las personas que tienen necesidades de movilidad puedan solucionarlas. Chevrolet. Find new roads. Ahora te vamos a mostrar nuestro contacto con la Mitsubishi L200, esa pickup de origen japonés, pero que se produce en Tailandia, que muy pocos días atrás llegó a nuestro país el restyling de la quinta generación. Además de ese característico diseño que tiene, que la distingue entre sus pares, la mecánica y las prestaciones siguen siendo más o menos las mismas, pero la gran novedad es que después de 39 años pasó de ser importada por el grupo Alphacar del empresario Arturo Scalise a llegar a nuestro país de la mano del grupo Car One, de otro empresario del sector automotor, Manuel Antero. Desde su lanzamiento en 1978, la L200 siempre llamó la atención y se despegó de sus competidoras en el segmento de las pick-up medianas de una tonelada de carga. Y esto fue en particular a partir de la tercera generación, caracterizada por tener la carrocería pintada en dos tonos, también conocida como la bicolor. A partir de la cuarta generación se incorporó el denominado J-Line, esta separación curva entre la doble cabina y la caja de carga que adquiere una forma de letra J en armonía con líneas generales más redondeadas, a diferencia del estilo cuadrado de sus competidoras, otorgándole de esta manera una personalidad muy definida y atractiva. Las diferencias de diseño de esta quinta generación con la versión anterior se notan en el frente, donde los cambios fueron absolutos. Las nervaduras del capot se suavizaron, la parrilla ahora tiene dos lamas horizontales bien marcadas,
Los faros principales se tornaron más finos y modernos con luces LED de conducción diurna, lo mismo que los auxiliares y luces de giro, ahora alineados a los extremos de la trompa, junto con una toma de aire más generosa. En los laterales, los cambios más notorios son en los guardabarros, que ahora se muestran más musculosos y planos, y en que la terminación inferior de la caja hacia la cola se hizo más recta. Por supuesto, mantiene los cómodos estribos de aluminio anodizado. Calza llantas de aleación liviana de 18 pulgadas con neumáticos 265-60R18. En la parte trasera cambió ligeramente el formato del paragolpes y las luces adquirieron otro diseño, menos envolvente, pero con un dibujo vertical y distinguido gracias a la utilización de LED. La caja ahora viene con cobertura plástica de protección y se mantiene la cámara de retroceso en el portón. En el interior, la disposición general es muy similar a la anterior, con pequeños cambios como los comandos en el volante multifunción, con nuevo diseño y el agregado de más botones. El panel de instrumentos mantiene la misma disposición, aunque con relojes y pantalla central más llamativos. La consola central con la pantalla de 7 pulgadas y el panel del climatizador casi no sufrieron modificaciones. Dispone de sistema de entretenimiento multimedia con sistema Mirror Link para Apple CarPlay y Android Auto. La butaca del conductor sigue siendo de accionamiento eléctrico, no así la del acompañante. Una incorporación original y muy apreciada por los pasajeros traseros son unos difusores de aire acondicionado ubicados en el techo con cierre y apertura individuales. En cuanto a su mecánica, está equipada con el conocido motor diésel 2.4 con turbo e intercooler de aluminio de 4 cilindros en línea y 16 válvulas que entrega una potencia de 181 caballos a 3.500 revoluciones por minuto y un torque de 430 Nm a 2.500 RPM con opción de transmisión manual o automática, ambas de 6 marchas. El control de tracción permite seleccionar entre 4 modos, incluyendo 4x4 integral. En particular, este último puede absorber diferencias de rotación entre las ruedas delanteras y traseras. Este modo también provee muy buena performance en curvas y una notable estabilidad en off-road gracias a su caja de transferencia. En seguridad, la novedad de esta nueva Mitsubishi L200 con respecto al anterior modelo es la carrocería RISE, que es un cuerpo de seguridad de impacto reforzado con deformación programada en caso de una colisión. La primera vez es mágica. Es única. Es sorprendente. La primera vez te sacude la mente. Por primera vez en la historia, Nissan fabrica un vehículo en la Argentina. Nueva Nissan Frontier. Tecnología y fuerza para cualquier desafío.
Para el final te vamos a mostrar nuestra visita a la planta industrial de Mercedes-Benz en González Catán, en donde la marca alemana presentó la versión automatizada de su transporte urbano Acelo. Allí hablamos con Manuel Bailac, quien es el director de Vehículos Livianos, y también hablamos con Glaucia Silva, quien es la directora de esta fábrica, quien nos explicó un nuevo sistema que la marca acaba de implementar para el reciclado de partes vitales de los camiones Mercedes-Benz, como pueden ser el motor o la caja de cambios. Estamos ante la presencia de un nuevo protagonista para el tránsito urbano, digamos, un protagonista grandecito. Contame de qué se trata. Bueno, es nuestra línea Acelo en el segmento de camiones livianos, pero como vos decís, para uso urbano. Un camión que puede cargar entre 8 y 10 toneladas en las dos versiones que tiene, que a partir de marzo de este año se comenzó a fabricar aquí en Argentina, en esta planta que estamos en Virrey del Pino. Hay dos modelos, 8-15 y 10-16. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? La gran diferencia es la capacidad de carga que pueden cargar, que unos 8 toneladas y otros 10 toneladas. Con eso vienen algunos temas ya más técnicos. Por ejemplo, el 16 viene con frenos a disco de serie y en el 8-15 es opcional. Y hay otras cosas como las características del freno de motor que no me quiero meter muy específico a nivel técnico, pero que el 10-16 siempre tiene un poquito más que te ofrece. Pero a nivel cabina, por ejemplo, tienen los dos la misma cabina y las comodidades dentro de la cabina para el conductor son las mismas. ¿Cómo son las cajas? Las cajas podemos ofrecer una caja manual de 5 marchas, esa versión es la que se produce aquí en Argentina desde marzo de este año, y a partir de ahora, de julio, estamos comenzando a comercializar la caja automatizada de 6 marchas. Recuerden que el camión, como dijimos, es para un uso urbano, así que el pasaje automático de marchas, como es en un auto, todo el mundo sabe lo confortable que es para un vehículo que se mueve en un tráfico urbano, en una congestión. Así que en ese sentido brinda muchas comodidades para el conductor y para una flota grande siempre ayuda también para que los conductores puedan manejar de forma más cómoda y hacer su trabajo con mayor eficiencia. ¿Cómo analizás el mercado en donde va a competir este producto y sobre todo a sus rivales? ¿Con quién compite? Bueno, este es el segmento de camiones livianos, en general, y esto es la regla que hay en el mercado para todos los competidores, son camiones entre 6 y 10 hasta 11 toneladas de capacidad de carga. Y ahí, bueno, Mercedes viene siendo líder en los últimos años con participaciones que obviamente van variando, pero tanto en 2017, 2018, Mercedes-Benz terminó como líder de ese mercado. Y por ejemplo, para que se dé una idea, este año a partir de mayo, junio, los últimos 2-3 meses, estamos logrando una participación de mercado del 45%. No escapa a nadie que el mercado de la producción y la venta de vehículos ha caído de manera muy significativa. ¿Cómo va a ser Mercedes-Benz para colocar este producto en un mercado deprimido? Sí, bueno, eso es una realidad que estamos viviendo todos. La realidad es que el segundo trimestre ya empezó a mostrar nuevas noticias. Nosotros sentimos que la demanda había bajado mucho, sobre todo el último trimestre del año pasado. El primer trimestre de este año planchó y ya a partir del segundo trimestre en camiones al menos se sintió un incremento. ¿En qué porcentaje? Y más o menos, haciendo números, entre un 15% que aumentó entre el segundo trimestre contra el primer trimestre. ¿Y vos crees que esto se va a sostener en el tiempo? Sí, porque ahora lo que va de julio también estamos notando que la demanda está. Por supuesto no son los niveles que veníamos acostumbrados a inicios de 2018 o durante todo 2017, que fueron, por ejemplo, para camiones, quizás vos no lo sabés, camiones 2017 fue un año prácticamente récord y para Mercedes-Benz fue el año de mayores ventas en la historia de camiones. Eso, de ahí veníamos. O sea, los niveles de demanda que estamos teniendo ahora no se comparan, pero sí estamos viendo un incremento significativo del segundo trimestre y lo que va de julio respecto del primer trimestre. En la corrida también vimos que ustedes han implementado un nuevo sistema de remanufactura de determinadas piezas de los vehículos. ¿De qué se trata esa operación, ese sistema?
Es una operación que es un gran orgullo para nosotros al momento de ofrecer al cliente en su segunda vida del motor o tercera vida del motor y de la caja un reparo que es un reparo genuino Mercedes-Benz Argentina. Eso significa, después del uso del producto con miles de kilómetros de utilización del producto, recibimos una caja o un motor del cliente, recibimos el core, lo tratamos, lo reparamos, ponemos muchas, muchas piezas genuinas y lo devolvemos al cliente, su motor o su caja, de una manera que es 100% oficial Mercedes-Benz, genuino Mercedes-Benz con calidad Mercedes-Benz. Sería una segunda vida para cajas y motores. Exactamente. Este proceso en Brasil, básicamente, ya hace bastante tiempo que está. ¿Por qué llegó tan tarde a la Argentina? Esa es una buena pregunta. En verdad, en Alemania, en Estados Unidos y en Brasil ya hace algunos años. Creo que no se potenció el mercado argentino en el pasado y tuvimos la oportunidad de empezar este tema hace 4 o 5 años con el business case, la aprobación de todas las inversiones y ahora estamos en marcha. No sé exactamente el motivo por lo cual tardó tanto en Argentina, pero es verdad que no hay otras terminales tampoco produciéndolos. Creo que sea por la dificultad de recibir los cores de los clientes. Entonces es una cosa cultural que uno tiene que empezar para después impulsionar el negocio. Desde el punto de vista del usuario, de los clientes, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es, tenemos un producto, calidad Mercedes-Benz 0 kilómetro, con un precio mucho más económico. Y ¿cuánto más económico? Yo te diría, respecto de la pieza original, por ejemplo, una caja o un motor, ¿cuánto menos? 20-30% menos. ¿Y eso es conveniente para el cliente? Es conveniente, es muy conveniente para el cliente, porque es tener un motor o una caja genuina por mucho menos costo. ¿A este plan se van a incorporar algunos otros componentes de los vehículos? Por ahora, solo motores y cajas, porque en los otros componentes no tenemos tanta desgaste de la vida útil, ¿entiendes? Entonces, por ahora, motor y caja. Muy bien, esto fue todo por el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Si querés, podés volver a verlo en autoscanner.tv. Y como siempre, nos seguís en nuestras redes sociales. Nosotros nos reencontramos la semana que viene.